Así es, amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros hacemos este contacto desde el Salón Boyacá, del Palacio de Miraflores, donde se sigue produciendo importante información en torno al proceso nacional constituyente que activó el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 1 de mayo de este año en la marcha memorable de los trabajadores en la Avenida Bolívar de Caracas. En este momento se está realizando, como ustedes pueden ver en las imágenes que esta hora les ofrece Venezolana de Televisión, una reunión que preside Elías Agua Milano, como ustedes saben, el hombre que preside la comisión presidencial que impulsa la Asamblea Nacional Constituyente, con los directivos de los medios públicos y privados de radio, prensa, televisión y medios escritos de todo el país, un poco para darle a conocer los objetivos, los alcances y las ponderaciones en torno a esta propuesta que ha hecho el jefe del Estado venezolano, que ha tenido una gran repercusión a escala nacional e internacional y que se fundamenta en 9 objetivos históricos. En estos instantes, Elías Agua Milano pasa revista de lo que tiene que ver con precisamente todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para mantener la paz, la gobernabilidad y, por supuesto, parte de la paz del país. Vamos a escuchar parte del discurso de Elías Agua Milano. Constitucional, impecablemente inconstitucional, la iniciativa que ha tomado el presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros seguimos insistiendo. Yo, como ustedes saben, lo hemos hecho público, por instrucciones del presidente hemos convocado a la dirigencia de la oposición, a la que está en la MUC, y más allá de la MUC, hay otros partidos que no están agrupados, para el lunes a las 11 de la mañana, en este mismo salón, para explicarles esto mismo. Y para decirles, vamos a contarnos, vamos a escuchar al pueblo de verdad. Nosotros no nos podemos arrogar la voz del pueblo, los que estamos aquí. Pero los 500 o 200 que están todos los días quemando, enfrentando, matando, tampoco son el pueblo. Entonces convoquemos a la soberanía popular. Que el pueblo elija a sus constituyentes. Y que esos constituyentes, en ejercicio pleno de su poder que les da esta constitución, encuentran el camino para un modelo de convivencia pacífica entre nosotros los venezolanos y venezolanas, de preservación de los derechos fundamentales de esta constitución, de la protección al derecho a la paz que tenemos todos los venezolanos y venezolanas. De manera que, de manera resumida, pues les he expresado lo que es el sentimiento y el ánimo del presidente de la República, Nicolás Maduro, para tomar esta decisión, que quiero decirlo, es acompañada totalmente, absolutamente, por todos los miembros de la dirección política y de la dirección militar de la Revolución Bolivariana. Y vamos a seguir por el camino que hemos tomado, porque consideramos que es el camino que le abre a Venezuela un espacio para la coexistencia pacífica de dos proyectos que son antagónicos. Lo contrario es la guerra. Lo contrario es que si nosotros fuésemos una dirigencia irresponsable, lanzáramos a nuestro pueblo contra esto, o usáramos un uso desproporcionado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la policía contra estos manifestantes violentos y armados. Nosotros estamos enfrentando una insurgencia armada con agua y con bombas lacrimógenas, porque hasta los perdigones, el presidente Nicolás Maduro prohibió que se usaran los de plástico, que son permitidos legalmente dentro de los parámetros. De manera que nosotros ya no podemos dar más muestras de tolerancia, de convocatoria al diálogo. No podemos esperar sentarnos con una cúpula que ha decidido el camino de la guerra. O no podemos, nosotros sí podemos, lo que no podemos esperar es que ellos se sientan. Ellos no se van a sentar a encontrar un espacio político, un espacio para la política. Y por lo tanto, entonces no nos queda otra que, y lo hacemos además con orgullo y con alto sentido republicano, y el presidente lo hace con alta humildad republicana, convocar al pueblo. Y que el pueblo decida, pues, cuál es el destino de la patria. Si la guerra o la paz. Si la convivencia o la negación, si el reconocimiento a que somos una sociedad diversa culturalmente, étnicamente, racialmente, socialmente,
o somos lo que una pequeña élite minoritaria piensa que debe ser Venezuela, negando el rechazo o el desconocimiento al resto de los sujetos. Miren la manera como la respuesta frente al tema de las comunas y como sector, no existen, no existen. ¿Quiénes son las comunas? La gente que en los barrios se organizó para vivir bien, para hacer sus proyectos, para levantar, para ellos no existen. No deben participar, ¿no? El artículo 184 establece claramente que la ley desarrollará los nuevos sujetos de descentralización. El gobierno en los barrios, en las comunidades, en los campos. Basado en ese artículo, el comandante Hugo Chávez desarrolló una ley, la ley de las comunas. Las comunas son un sujeto de descentralización previsto en esta constitución. Y un sujeto de un alto peso hoy día en la sociedad venezolana, en nuestras comunidades, porque hacen obras, porque han construido poder popular, porque generan espacios de convivencia, ¿no? Ustedes no han visto a ninguna comuna expulsando a alguien de un barrio porque sea opositor, etc. Por el contrario, están ahí distribuyendo los claques, están distribuyendo lo que llega, haciendo las obras, el agua para que es para todo el barrio. De manera que ese desconocimiento es parte del mar de fondo de este conflicto. Hay una élite que nos desconoce, que desconoce esta fuerza popular revolucionaria que es el chavismo. Y eso sí, ténganlo claro, así como está nuestra voluntad de paz, nosotros no nos vamos a dejar desconocer. Nosotros no vamos a permitir que aquí se instale un régimen fascista y después tengamos que llorar 20.000, 30.000 desaparecidos, como todavía llora hoy el pueblo de Chile y de Argentina. No se lo vamos a permitir a nadie, a nadie. Nosotros vamos a defender el derecho a existir de esta fuerza popular y el derecho a gobernar en paz de esta fuerza popular. Y tengan la absoluta seguridad todos los que estamos ahí y el resto de los compañeros de la dirección política, si se lo pueden transmitir a ellos, nosotros no nos vamos a ir de aquí. Nosotros vamos a correr la misma suerte que corra nuestro pueblo y aquí vamos a estar. Ellos verán qué van a hacer con nosotros, nosotros sabemos qué vamos a hacer para defender el derecho a vivir en Venezuela, a existir y a gobernarla como fuerza popular que somos, y que la ganamos en buena lid. La ganamos convenciendo hace 20 años un proyecto de país y nos fuimos por las calles con el comandante Chávez. Y desde que ganamos el 6 de diciembre nos han desconocido. Nos desconocieron en el 2002, nos desconocieron en el 2004, nos desconocieron en el 2007, nos desconocieron en el 2013, nos desconocieron en el 14, en el 15, en el 16. Nosotros no nos vamos a dejar desconocer. Eso sí deben tenerlo absolutamente claro todo el mundo, pues, ¿no? Nuestra vocación de paz, pero nuestro derecho a existir. Y cuando hablo, no hablo de nosotros. Nosotros tenemos nuestra suerte echada hace rato. Hablamos de un pueblo, de lo que nosotros expresamos, de una lucha histórica, de una esperanza de poder vivir en un país donde podamos caber todos con justicia, con dignidad, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, todos los sectores históricamente excluidos. Eso es lo que nos ha animado siempre y nos va a seguir animando. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dejar al almirante Remigio Ceballos para que él un poco, de manera más técnica, explique los elementos que motivan nuestro diagnóstico acerca de que estamos enfrentando una insurgencia armada en este momento. Gracias. Bueno, muy buenos días, bienvenidos. Para poder entender todo el espectro del conflicto que estamos viviendo en este momento, es necesario hacer una referencia geopolítica internacional. Y bueno, tenemos que ver qué pasó con detalle en Ucrania. Las famosas revoluciones de color, la balcanización allá, ¿no? La aplicación de estrategias para derrocar un poder legítimamente constituido de aproximación indirecta. Si pudiésemos mencionar a Líder Hart, estratega militar, quien a finales de la Primera Guerra Mundial, bueno, hizo una obra referida a la estrategia, y él decía que
la mejor manera de enfrentarse a un oponente era enfrentarse por su parte más débil y no directamente y frontalmente. Desde allí surgió esa estrategia de aproximación indirecta que en la Segunda Guerra Mundial fue muy utilizada y posteriormente hasta nuestros días se ha utilizado. Bueno, y han surgido otros teóricos que se han dedicado su vida profesional a enseñar a cómo derrocar gobierno. Eso es público y notorio, se puede... Bolivariana de Noticias, entre otros representantes, Winston Vallenidie por la televisora Social TV. Nosotros vamos a despedir este contacto desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, en el Salón Boyacá. Ya lo decía Elías Aguamilano, están convocados los sectores de la oposición para el próximo lunes, aquí mismo, precisamente para ahondar en detalle sobre los alcances, fundamentos y objetivos de esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios. Adelante.